La actuación del Taller de Teatro Municipal en Semana Santa mereció el elogio de turistas y pobladores en nuestro distrito. Rolando Ortiz Vázquez, director, destacó el desempeño de su elenco. ¿Qué me han hecho? En realidad, el teatro aquí en Chancay va pasando por etapas. Entonces, cuando hemos necesitado de los chicos que hasta el año pasado estaban apoyándonos, era imposible porque ya son jóvenes, están en la universidad, otros están trabajando. Pero felizmente, con la gestión del doctor Juan Álvarez, hace desde su anterior gestión y esta, hemos estado preparando niños desde primaria. Entonces hemos tenido que recurrir a estos niños, ¿no? Y los niños han defendido muy bien. En la presentación que tuvieron el día jueves fue muy bien aplaudida por la gente que estuvo por todo el bulevar y en el anfiteatro, ¿no? Y parece que han impactado bastante en el público, los niños. Profesor, quizás luego de las presentaciones, ¿qué es lo que quizás usted piensa que se debe mejorar para próximos años? Mire, poco a poco se deben ir mejorando, por ejemplo, los libretos, un poquito más el apoyo. Por ejemplo, este año me ha gustado mucho porque esto yo le propuse a los otros talleres de artístico de la municipalidad, siempre lo hace el teatro solo. Entonces este año pedimos al profesor, al joven que tiene a cargo el coro, y que vamos a hacer una función conjunta. Entonces, en vez de estar poniendo efectos grabados, yo quería que el coro cante el Ave María y cante el Aleluya. Entonces, ¿para qué? Ellos, sin poner un pero, gustosos han aceptado. Y el Día de la Resurrección ha sido un día muy especial. Entonces, todo el acompañamiento del espectáculo teatral ha estado acompañado por el joven de los niños del coro municipal, que también han venido reforzándose con el coro de Huacho. ¿Cuántos niños actuaron en estas obras por Semana Santa? Han actuado más un promedio de 28 niños. ¿De diferentes colegios? De diferentes colegios. ¿Incluso promedio de edad, profesor? Mire, están los niñitos más de primaria, que son basados, están de los colegios 2390, el 2391. Hay niños que ya están en primero, que son del Vallejo, del INEI y del Bondi. Pero son niños que todavía están en primero, ¿no? El 2108, el año pasado hubo un problema con el profesor que estaba allí, entonces la directora no ha querido que los niños participen, ¿no? Pero han sido niños un promedio de 10, 11 hasta 12 años más o menos, ¿no?